con el Wrexham, con nuestro modo carrera, donde ya somos líderes. Somos líderes empatados a puntos con el Plymouth Anagly y a un punto el Derby County. Cuidado. Tenemos partido frente al Salford City, puesto 16. Vamos a simular el partido viéndolo. Y ya me pongo una camiseta de fútbol que se me ha olvidado. Sí, el partido 0-0, gol de... Fuck. Vamos a tener que remontar el partido. Wrexham sin Cullen, titular Parry. Cedido, que la verdad que es, se ha hecho con la titularidad. Paul Mullin. Empata el líder de la League One. Clark. Muy bien, Hamilton. Uno para Gordon. Gordon para Bernet. Parry. Morton. En Maino, vámonos. Uy. Para Barnet. Maino. Bien, muy bien, Clark. Paul Mullin. San Paul Mullin. Sigue, capitán. Quiere pegar Paul Mullin para adentro. Es que es Mullin muy bueno. Doblete de Paul Mullin. Remonta el resultado en Wrexham. Madre mía, Tully.
comparación. Qué pena. Andy. Vamos, parry. Cambios. Clark, muy bien. Paul Morin, David. Cuenta David. Parkinson, puede enchufar. No. El pase. Vamos, Paul Mullin, hat-trick. Hat-trick de Paul Mullin. Paul Mullin. Una pesadilla Paul Mullin hoy. En Rooney. Victoria del Wrexham. Se lleva el baloncito para casa, Mullin. Líderes por un punto. La curva funciona.
0-0. El Plymouth líder. Mucho partido. Emirates partió ante el Doncaster. Me van a dar igual todos estos partidos porque es que físicamente el equipo no lo vamos ahora mismo. Eliminado de la Emirates, me da igual, me da absolutamente igual, me interesa la liga. La liga y la trofeo en todo caso. Han pasado 20 jornadas y Wrexham líder por 42 puntos, Plymouth 41, Derby County 41. Basura los canteranos. Con los momentos destacados ahora mismo. Barnet. Hamilton. Contraataque de Maino. Maino. Cullen. Cullen. Gol del Wrexham. Ataque de ellos. Buenísima. Contraataque del Wrexham. Hamilton. Por Mullin, corre. Bien.
Vale, nos enfrentamos a Alcolista. Alcolista con Bradford. A ver. Deber, deberíamos de ganar, ¿no? Ahora, como siempre, perdón. Oye, Mulling y Norton Davis. Seguimos líderes. Sí, muy igualado esto porque el Plymouth no pincha. 48 puntos. Y ahora tenemos partido frente al Bristol. Puesto 15. Estamos frescos, así que vamos a jugar por los que estamos. Ay, no. Cool. Gordon, que se hizo con la titularidad el toque y está gustando mucho a Parkinson. ¡Molí! ¡Fuera! No me lo puedo creer. ¿Cómo coño Bully falla eso?
Kulen. Sí, a Kulen. Paul Mullin. ¿Pasa Mullin hoy? ¡Vamos! El número 22 de Paul Mullin en 23 partidos. Que nuestros Alan. Hamilton. Uf, qué parada. Hamilton. Chacho Kulen, de verdad que desastre. ¡Ah, qué pena! Parkinson corner. Paul Mullin fuera. Oh, capitán, mi capitán. ¿Cuántos hombres? Thank you.
¡Vamos, Paul Mullin! ¡Gol de Wrexham! Lo que ha costado. No. Uf. No, la acabo de cagar. ¡Pam! Victoria de Rezas. Bien sufrida para Victoria. Vale, arriesgo de perder aquí a Bolton. A ver si Bolton quiere renovar. ¿Qué se va a hacer un problema? Sí, sí quiere. Sí quiere. Y acepta hacer rotación. €4.000. Perfecto. Wrexham, Cheltenham. Bienvenida, hola barra baja, jiji, barra baja, bienvenido, ¿qué tal? Vale, Victoria, Bradshaw, Hamilton y Dunghill. Y se viene un partidazo, porque tenemos partido de la FA Cup, Carabao Cup, cuartos de final, Wrexham Wolf. Porque nos tocó los Wolves, tampoco es que sea tan complicado. O sea, a ver. Hay un Wrexham Wolf, Arsenal, Newcastle, Preston, Manchester City, Chelsea, Crystal Palace. No son ni difíciles ni fáciles, así que hay opciones. Bueno, conseguimos una importante victoria en Liga, que esto hace que Wrexham siga siendo líder. El Plymouth por algún momento ha pinchado, pero está la Liga muy igualada. Muy igualada. Hacer cambios en la calle.
no, no. Ah, lo único sí que es Bailey en titular. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Mir. Bien, claro, muy bien. Fuera, 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 fuera. Esta es la tercera temporada. Tercera temporada, sí. Porque la temporada pasada no logramos lo que fue el ascenso. Nos quedamos en los playoffs y caemos eliminados. Y este año sí o sí hay que ir a por la segunda división. Coolen. Ay, no era, tío, ¿qué hiciste? Oferta para él, lo vendo, ¿eh? Uf, venga, qué bien. Cule, vámonos. Muy solo, Cule. Fuera, fuera, fuera. Puerta, yo creo, ¿eh? Ah, no sale. Sí sale, sí sale. Acabaron parados, somos buenos. ¡Boh! Lo dicho, Paul Mullin.
A balón parado son muy buenos, niño. Marca Rexham. Escapó el Mullin de corner. Rexham 1, Wolf 0, Wolverhampton 0. Salta la sorpresa. Sorpresa, pero no sorpresa. Sabemos cómo juega este Rexham. Estaba fuera, no, no ascenso la temporada pasada porque estaba para competir en Championship. Y está más cerca de la Premier. Lo que prometió Ryan Reynolds. Muy bien, Mengi, muy bien. Paran cambios ya. El equipo está bastante caro. Madre mía, Mengi, Dios santo, qué bueno es. Madre mía, otra vez vuelve a salvar. Vale, cambios. Se va a ir Cullen, va a entrar. Bradshaw entra, David también, John. Bueno. Howell está bastante cabreado. Bien, Bailey, muy bien. Fuera. Norton. Jones. Para David. David a la contra. David. Gol, 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 gol. Nos podemos plantar en semis, con la tontería. Estamos un poco como el año pasado. Lo único que en una copa ya caímos. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar Uy, el larguero. Thank you.
Parkinson. Brad Shaw. Ojo. Paul Molina. Otro larguero. No me lo puedo creer. Otro palo. Van dos palos al Wrexham. Es que Mullin no descansa, va todo para este equipo, no se lesiona. ¡Pam, pam! Madre mía. El Wrexham pasa de ronda. Pasa el Newcastle, que se carga. Que se carga al Newcastle. El Newcastle se carga al Arsenal. Pero vamos a ver lo que pasa con Preston, City, Chelsea, Crystal Palace. A ver, cantera. Que no tenemos dinero. Joder, gilipollas. Vale, entonces. Michael Lawrence. Bueno, lo subo y lo vendo. Lo subo y lo vendo. Es que yo no sé por qué los descarto, ¿verdad? Pensamos que no se vendan. En venta, chaval. Bolton Wrexham. Empate a uno, gol de Hamilton. Tras el paso de 25 jornadas, seguimos líderes. A ver, tenemos a Howell, que tiene 69 de media. Pero luego está Maino, que claro, tiene 74. Puto euro. Sí, el tercero. ¿Quién vendría?
2-2, Parkinson, doblete. Habría que ver bien. Vale, se abre el mercado. Harry Charles. Podemos sacar 400.000 euros, ¿eh? Vamos a negociar. Intenta sacar 500. Oferta por Howell y por Norton Davy. Tenemos más canteranos aquí que no están creciendo una mierda. Tenía 18 años y la verdad que no está creciendo. Otro con 18 años que tampoco crece. Los tres están en venta. No crece, chaval, pues te ponemos y cogemos y te vendemos. Vale, entonces Lighton sigue en venta. La otra ya está en venta. En principio se va a ir. Peter ya está en venta también. Tenemos rival. Newcastle, Wrexham y Manchester City, Chelsea. Niño, nos ha tocado otra vez el puto City si pasamos en la final. City se cargó al Preston por 0-4. ¿Cuándo es ese partido? James que regresa. Dalby también. Y tenemos opción de Rooney. A ver. Aaron James que regresa. Bueno, la verdad que te va a dar una venta como de fiesta. Está Dalby. Dalby también una venta. Que el club no hace falta venta urgentemente. Vale, se confirma la marcha de Michael Lawrence por 500.000 euros al Newport County. 500.000 euros para el bolsillo que nos hacen falta. Max Peters. Que podemos sacar dinero y voy a incluir cláusulas de futura venta también. Voy a meter un 5% y le subo a 600.000 euros. ¿Quieres futura venta, hijo de puta? Pues entonces te pido 700.000 euros. Perfecto. Estas ventas no las confirmamos. No. Smith.
conocíamos. Añadir futura venta, 5% y 500.000 euros. ¿Qué me dice? Vaya por Dios, son ofendidos conmigo. Vale, Wrexham Barrow. Trophy, la trophy. ¿Cómo vamos en la trophy? No me acuerdo. Pues aquí vamos a meter suplentes. Básicamente, por el partido importante que tenemos. O sea, va a jugar. Es que mira. Es que va a jugar hasta el Smith este también. Va a jugar David. John. Bolton. Suplente todo. Me da igual el partido. Vámonos a por el Newcastle. Mira, Dalby, doblete de Dalby. Madre mía, sorprendente.